Muy bien, amigos y amigas, pues listos y listas para comenzar con el crochet de 4 milímetros. Voy a tejer toda la pieza y vamos a iniciar por su cabecita, ¿ok? Vamos a tejer la cabeza, vamos a preparar arito mágico, como ustedes lo puedan o lo sepan realizar, les va a quedar muy bien, ¿ok? Simplemente siguen el mismo paso. Vamos a subir nuestra primer cadenita de inicio y voy a tejer en punto bajo en X. Voy a entrar. Ahí va otra vez, amigas. Voy a entrar adentro del arito, voy a jalar la hebra, miren, con el gancho, así, sobre la hebra, jalo y cierro el punto. Esos son los puntos en X. Entro, el gancho sobre la hebra, jalo y cierro el punto. ¿Ok? Aquí ya llevo los primeros 2, 3, 4, 5. Y 6. Muy bien. Cerramos el arito con estos 6 puntos. Muy bien. Cerramos, cerramos. En el primer punto hacemos un punto deslizado. Ya tenemos la vuelta 1. Vamos a subir una cadena. Iniciamos la vuelta número 2 en el primer espacio, que es aquí donde cerramos. ¿Okay? Ahí mismo volvemos a entrar. Tejemos 2 puntos bajos. Muy bien. La vuelta número 2 se teje 2 puntos juntos en cada espacio. Un total de 12. Entonces contamos, nos vamos de 2 en 2, de 2 en 2. Muy bien. Aquí ya llevo 4. Espacio que sigue, tejemos 2. Aquí ya llevo 6. Espacio que sigue, tejemos 2 puntos juntos. Llevamos 8. Espacio que sigue. Tejemos 2. Aquí ya llevo 10. Espacio que sigue. Tejemos 2. Llevo. Aquí ya tenemos los 12 puntos. ¿Okay? Nos va a quedar un espacio solito. Vamos a entrar con un solo punto. Nada más uno. Y aquí vamos a colocar una marquita. A ver, una que sí se vea. Bien, tomamos la marquita y la colocamos en ese punto. Iniciamos la vuelta 3, que se teje en el espacio que sigue, está aquí. Vamos a tejer un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. La vuelta 3 está muy fácil, es un aumento y un punto hasta que lleguemos a la marquita, ¿ok? Entonces, mira. Aquí fue un solo punto, ahora en el espacio que sigue vamos a tejer 2. En el espacio que sigue nada más 1, en el espacio que sigue 2, que es aumento, ¿verdad? Entonces así, un punto, en el espacio que sigue ahora un aumento. Y listo, miren, aquí ya estoy donde me indica la marquita con el último aumento que alcanzó. Ok, así debe quedarnos un último aumento aquí donde está la marquita. Si hicimos bien la segunda vuelta, esta nos tiene que quedar muy bien. Ok, amigas y amigos, ya tenemos la vuelta 3. La vuelta 4 son dos puntos separados y un aumento, toda la vuelta. Entonces, espacio que sigue, estamos iniciando con un solo punto. Espacio que sigue, también nada más uno. Ok, aquí ya tenemos 2. Ahora en el espacio que sigue nos tocan 2 puntos juntos. Aumento. Ahora nuevamente 2 puntos separados. 2 puntos juntos. Volvemos a tejer 2 puntos separados. Y 2 puntos juntos. Y nos detenemos en la marquita. Así todo, todo hasta finalizar. ¿Ok? Ándale, aquí ya se me olvidó. Me quedé en el aumento. Ok, amigas y amigos, finalizamos. Y miren, aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta 4. Estoy en el último aumento que alcanzó. Este aumento de la vuelta 4 siempre queda un poquito, un punto adelantito de la marquita. ¿Ok? Así yo ya sé que ahí toda la secuencia está bien. Bueno, subimos la marquita en el último aumento que alcanzó. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos con la vuelta número 5. Ok. La vuelta 5 ahora son 3 puntos. Vamos a contar 1,
2 y 3. 3 puntos solitos, ahora 2 en el mismo lugar. Un aumento. ¿Okay? Entonces, vuelta 3, 3 puntos y un aumento. Volvemos a contar 3. 1, 2 y 3. Aquí nos detenemos para tejer ahora un aumento. ¿Okay? Y así nos vamos. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Nos vemos en la marquita. Y listo, vuelta número 5 finalizada con el último aumento que alcanzó. Aquí miren un puntito adelante de la marquita porque ese aumento hace que así se vea. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la vuelta número 5 finalizada. Vamos a iniciar ahora la vuelta 6. Voy a jalar un poquito mi material porque se me anda atascando. Y vamos a iniciar ahora con 4 puntos. A ver, ¿cuál es el que sigue? Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Así. Y ahora su aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Nuevamente vamos a repetir esto hasta llegar a la marquita, ¿ok? Volvemos a contar 4. Llevo 2, 3 y 4. Y vamos a tejer ahora el aumento. Así, todo, todo. Y nos detenemos en la... Y listo, miren, vuelta número 6 finalizada con el último aumento que alcanzó. Así, miren aquí. Subimos la marquita y vamos a iniciar la vuelta número 7. Y bueno, pues a partir de aquí ya iniciaron las vueltas facilitas, donde vamos a comenzar a tejer vueltas y vueltas y vueltas de caracol. Caracol, caracol, caracol. Nuestra parte favorita del tejido, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la vuelta número 7 con un solo punto en cada uno de los espacios. Y así nos vamos, ¿ok? Miren qué fácil, un solo punto, un solo punto, un solo punto. Así nos vamos, ¿ok, amigas y amigos? Vamos a tejer así la vuelta 7, la vuelta 8, la vuelta 9, 10, 11, 12, todas las vueltas hasta hacer crecer. Miren, ya está tomando forma, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar vueltas y vueltas y vueltas y vuelvo para darles el total. Y listo, amigas y amigos, tejí un total de 16 vueltas, vamos a rectificar desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos detenemos aquí, miren, donde nos indica la marquita, ¿ok? Lo ideal es ir subiendo la marquita en cada vuelta para que no se equivoquen, pero como estamos tejiendo en X, aquí las X, miren, nos guían exactamente, crean una hilera derechita, derechita, y aquí colocamos la marquita, ¿ok? Muy bien, pues ya tenemos aquí hasta la vuelta número 16 finalizada. Vamos a comenzar las disminuciones. Las disminuciones se tejen de la siguiente manera. Vamos a agarrar la costillita que queda por afuera, ¿sí? De los primeros dos espacios, jalamos la hebra saliendo, bueno, así, saliendo por esos dos puntos, dejando dos encima del gancho y saliendo por todo. ¿Okay? Esa es la primera disminución. Ahora vamos a tejer 3 puntos separados. 1, 2 y 3. Muy bien. Cada 3 puntos repetimos la disminución. Entrando por aquí, por acá. Jalamos la hebra saliendo por esos dos, dejando dos encima del gancho. Y listo. Esas son las disminuciones que vamos a tejer. Entonces volvemos a repetir 3 puntos. 1, 2, 3 y su disminución. Muy bien, amigas y amigos. Pues finalizamos, ¿ok? 1, 2, 3 y su disminución. Finalizamos. Listo. Vuelta número 17, que fue la primera con disminución finalizada. Subimos la marquita en el último punto que alcanzó. Ya saben que nos debemos detener en la marquita, pase lo que pase. Así como va la secuencia, no importa si no les alcanza, lo que sea, ustedes ahí se detienen, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar ahora la vuelta número 18, que también lleva disminuciones. Vamos a iniciar con una disminución. Ándale, no se deja. Ahora va a ser una disminución y dos puntos, únicamente dos. Uno
Y en el espacio que sigue, que no se dejaba, no se dejaba, el otro, ¿ok? Entonces, mira, dos puntos, ahora la disminución. Nuevamente, dos puntos y la disminución. Nuevamente, dos puntos y la disminución. Y nos detenemos, pase lo que pase, en la marquita. Vuelta número 18 finalizada. Y bueno, amigas y amigos, aquí me voy a detener. Vamos a dejar esta pieza en reposo para tejerle su nariz, ¿ok? Porque si no, no vamos a saber dónde va la nariz y debemos tener lista la nariz antes de colocarle los ojos, ¿ok? Entonces la vamos a mantener en reposo y vamos a continuar con la siguiente pieza, ¿ok? Bueno, Miren, amigas y continuamos. amigos, vamos a iniciar la siguiente pieza. Voy a usar un tono diferente, pero si ustedes quieren todo del mismo color, continúen con el mismo, ¿ok? Vamos a iniciar con arito mágico y el mismo número de gancho. Muy bien, iniciamos y subimos la cadenita. Esa cadenita no cuenta, vamos a entrar con los primeros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cerramos el arito. Y ahora con punto deslizado hacemos esto, miren así. Y cerramos aquí. A ver, ándale. Sí, se deja, sí se deja. Ya se dejó. Vamos a subir una cadena. Y ahora nos toca tejer dos puntos en cada espacio. Vamos a tener un total de 12. Entonces tejemos dos, espacio que sigue, dos puntos, llevamos cuatro, espacio que sigue. Ups, este no se dejó, no se dejó, no se dejó. Aquí creo que llevamos seis, ¿verdad? Dos, cuatro, seis. Seis, siete, ocho. No se deja, no se deja. Llevo 10, 12 puntos. Muy bien, ya tengo los 12. Nos sobra un espacio. Ahí vamos a entrar con un punto solito y vamos a colocar una marquita. Muy bien, colocamos nuestra marquita. Ese es el punto más importante, ya saben. No lo pierdan de vista. Pónganle la marquita, cualquier marquita que ustedes tengan. Y les va a quedar muy bien. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 3. Bien, iniciamos vuelta número 3 con un aumento. Ahora en el espacio que sigue un solo punto. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Un aumento, un punto, un aumento y un punto hasta finalizar. Y listo, miren, vuelta número 3 finalizada. Subimos la marquita en el último aumento que alcanzó. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4 con un solo punto en cada espacio. Entonces aquí ya comenzaron las vueltas fácil, 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 sí, fácil, 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 sí, facilitas, ¿verdad? La vuelta 4 es un solo punto, un solo punto, un solo punto. ¿Ok? Hasta finalizar. Y así vamos a continuar hasta la vuelta número 6. Entonces la vuelta 4, la vuelta 5. A ver, se me hace que hasta la 5, ¿eh? Sí, nada más hasta la 5, amigas y amigos, para que no quede tan grande mío. ¿Ok? Entonces hasta la vuelta 5, ahí nos detenemos con un solo punto. Voy a finalizar. Y listo, miren, aquí ya tengo las primeras 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya podemos cerrar con punto deslizado. Subimos cadenita y estiramos un poquitín largo porque con este trocito vamos a unir la pieza. Entonces aquí ya podemos cortar y pasamos a nuestro siguiente paso, ¿ok? Esta pieza ya quedó lista. Muy bien, vamos a iniciar la siguiente pieza que son las orejas. Vamos a iniciar así con arito mágico. Ya saben, como a ustedes les quede mejor. Vamos a subir una cadenita, esta no cuenta, y vamos a iniciar con los primeros 5 puntos bajos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, aquí nos detenemos para cerrar.
y vamos a cerrar aquí con punto deslizado en el primer espacio. Subimos una cadena y ahora iniciamos la vuelta número 2 con dos puntos juntos en cada espacio, un total de 10. Entonces en el primero, que es donde se cerró, tejemos 2. Espacio que sigue, tejemos 2, llevamos 4. Espacio que sigue, llevamos 6. Espacio que sigue, llevamos 8. Espacio que sigue, 9 y 10. Muy bien, aquí ya finalizamos. Nos va a quedar un punto solito, ahí es donde tejemos un solo punto y colocamos una marquita. Muy bien, es el punto más importante y vamos a iniciar la vuelta número 3. Vamos a iniciar aquí con un aumento, espacio que sigue, un solo punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto hasta la marquita. Muy bien, aquí ya tengo lista la vuelta número 3 finalizada. Muy bien, iniciamos la vuelta número 4. Y a partir de aquí ya vamos a comenzar a tejer vueltas y vueltas de caracol, caracol. Es decir, un solo punto en cada espacio. La vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta 6, así hasta que crezcan estas hermosas orejitas. Entonces miren, esta es la vuelta 4. Un solo punto sin ningún aumento. Un solo punto en cada espacio. Entonces voy a finalizar las vueltas. La 4, la 5, la 6 y todas las necesarias. Vuelvo para darles el total. Y listo, miren, aquí ya finalicé un total de 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a iniciar la vuelta número 6 de las orejas. Con disminución, vamos a entrar aquí con una disminución y ahora un solo punto, espacio que sigue una disminución y un solo punto, una disminución y un solo punto hasta llegar al inicio. Listo, una vez finalizada la vuelta 6 de disminuciones, aquí ya podemos cerrar con punto deslizado, subimos una cadena. Estiramos un poquito largo porque con este trocito vamos a unir la pieza. Cortamos, y tejemos dos exactamente igual siguiendo el mismo paso. ¿Okay? Estas son las orejas. Y miren, una vez lista la naricita, le podemos poner de estas naricitas que ya venden listas o también se la podemos bordar. Cualquiera que ustedes prefieran o las que ustedes tengan. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Esta se la voy a poner más o menos por aquí, en el centro. Y luego la vamos a hacer, ahí está, miren. Vamos a ver cómo queda, amigas, miren. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué preciosidad, ¿verdad? Creo que va un poquito más arriba, miren. Aquí. Ahí, para en esta parte hacerle su bordado. Entonces, yo le voy a colocar de estas naricitas, le voy a colocar aquí su grapa. Y todo esto se llama naricitas para amigurumi, ¿ok? Así se llaman, así búsquenlo en las tiendas. Y luego aquí con ayuda de una hebra. Y ahora con ayuda de una hebra color negro le vamos a bordar una pequeña boquita. Vamos a iniciar aquí arriba. Así, vamos a dar una puntadita y vamos a hacer para abajo. Ahora vamos a hacerle para un lado una como una Y o una Y, miren, así. Para acá en el centro. Sí, ahora de este lado. Y para el centro aquí. Y miren, amigas y amigos, ya tenemos aquí la naricita de nuestro oso. Se la pueden bordar así o cualquiera que a ustedes les guste más. Muy bien, entonces ya tenemos lista la nariz.
Voy a asegurar aquí estas puntadas que le acabo de dar. Vamos a hacer un remate. Y ya va a quedar listo. ¿Okay? Y listo, miren aquí, ya tenemos la nariz. Vamos a colocarlo en esta parte. Y vamos a comenzar a unir. Vamos a dejar una abertura para colocarle un poquito de relleno. Miren, vamos a iniciar aquí. Primero le voy a dar una puntada aquí, así, para que quede muy bien. Y vamos a acomodar así en esta pieza. Que vaya lo más derechito que se pueda, ¿ok, amigas? Y vamos a comenzar a dar pequeñas puntaditas. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Así. Vayan dándole así la forma para que vaya quedando muy bien desde el inicio. Miren, por arriba, para abajo. Así, esta es la forma más fácil de hacerlo. Y la forma en la que sus manos no se lastiman. ¿Ok, amigas? Y traten de dar la puntadita así que vaya oculta para que no se vea. Y miren, aquí ya estoy a punto de finalizar la unión. Le vamos a colocar aquí un poquito de relleno. Por eso les digo, no lo cosan completamente. Pónganle su rellenito así para que quede muy levantadito, muy precioso. Y una vez listo, finalizamos de unir la pieza. Muy bien. Ahora le voy a colocar sus ojitos, pueden ser de estos, también le puedes tejer bolitas color negro, pueden ser amigurumis de los que tienen bolitas aquí blancas, de los que tú tengas, ¿ok, amiguita? Bueno, mira, los vamos a poner dependiendo la personalidad, los puedes poner aquí arriba, mira, aquí juntitos y fíjate cómo se ve, ¿ok? O también los podemos poner un poquito más para acá, mira, por aquí. Y por acá, que este es como a mí me gusta, mira. ¿Verdad? Así se mira súper bonito. También los podemos poner un poquito más para abajo. Mira. ¿Ok? Ándale, se me hace que aquí, ¿verdad, amigas? Esta es donde a mí me gusta más. Así. Ahí se mira muy tierno, ¿verdad? Bueno, tú acomódale los ojitos donde más te guste, porque dependiendo donde los pongas, esa va a ser la personalidad de tu oso. No te preocupes si te quedan chuequitos. Así estará precioso. Vamos a colocarle el relleno necesario. Ya para continuar con las vueltas de cierre. Vamos a retomar nuestro tejido. Nos quedamos en la vuelta número 19, ¿okay? Que es esta que vamos a iniciar. Se va a tejer con un solo punto en cada espacio. Vuelta número 19, un solo punto, un solo punto, un solo punto. No lleva ninguna modificación. Entonces finalizamos la vuelta número 19. Vuelta sin dificultad. Número 19 finalizada. Vamos a iniciar la vuelta número 20 también con un solo punto en cada uno de los espacios. Vueltas 19 y 20 sin ninguna dificultad, ¿ok? Un solo punto en cada espacio. Muy bien, vuelta número 20 finalizada, subimos la marquita. Iniciamos vuelta número 21 con una disminución y un punto. Iniciamos con una disminución. Ahora un solo punto. Siguiente espacio, una disminución y un solo punto toda la vuelta. ¿Ok? Finalizamos entonces vuelta 20. Listo, vuelta número 21 finalizada. Vamos a colocar aquí antes de que quede completamente cerradito. Si nos falta un poquito más de relleno, lo podemos colocar antes de que quede ahora completamente. Vamos a tejer la vuelta número 22, que se teje todo puras disminuciones. Entonces, todos los puntos los vamos a tejer así. Ok, puras disminuciones toda la vuelta. Y listo, miren, aquí ya quedó completamente cerradito. Vamos a cortar un poquito larga la hebra. Y vamos a colocar una aguja para cerrar de costillita o por las espillitas que quedaron en los puntos. Únicamente tomando la que queda por fuera.
está, amigas y amigos, ¿ok? Aquí no se metan por otro lado, porque si no, al momento de darle el estirón a la hebra, se les va a atascar, ¿ok? Entonces así, nos vemos únicamente por estos espacios así, ligeramente así, nada más por este, de todos los que quedan aquí. Y listo, miren, una vez que pasen por todos, estiramos, ocultamos un poquitín la hebra entre los puntos y mantenemos en reposo porque aquí la cabeza ya quedó lista. Quedó bien bonito, ¿verdad? Me encantó. Vamos a colocarle ahora sus orejas. Miren, vamos a colocar la aguja en la hebra y vamos a cerrar las orejas por estos puntos, así. Vamos a pasar aquí una puntada para que queden las orejitas cerradas. ¡Ay, se me enredó! Ok, amigas, así, damos puntaditas, que vayan muy bien. Así nos vamos, así nos vamos. Las orejas no llevan relleno, si ustedes les quieren poner, pues es opcional. Vamos a colocar las orejitas aquí en un ladito, si les gustan más arriba o más abajo, donde ustedes las vean mejor, ¿ok? Y miren, amigas y amigos, así es como luce la cabecita de mi oso. Quedó precioso, ¿verdad? Así es como van las orejitas. Muy bien, esta es la proporción que a mí me gustó. Ya saben que ustedes las pueden ir colocando con ayuda de alfileres donde ustedes prefieran, donde les guste. Miren, amigas y amigos, una vez con la cabecita lista, le vamos a hacer esta decoración en el ojo. De color blanco, simplemente vamos a ocultar la hebra entre el tejido y vamos a tratar de salir lo más pegadito en el ojo que se pueda. A ver, ahí viene, viene, viene. No se deja, no se deja. Muy bien. Más o menos por aquí. Estiramos la hebra. Trátenla de que esté bastante larga, ¿ok? Que la oculten, pueden ocultarla desde acá y salir hasta acá. Entonces aquí, que no salga por completo, así. La dejamos por ahí y luego aquí vamos a ir acomodando. Bueno, se le salió un poquitín de relleno. Entonces aquí vamos a hacerle así. Y de aquí nos damos, hacemos perderiza la hebra entre el tejido. Así. A ver, a ver. Vamos a ver. Que sí se deje, ¿verdad? Así. Estiramos un poquito, muy bonito, y luego una vez oculta la hebra, ocultamos un poquito más, ¿ok? Y listo, aquí ya cortamos, y nuestra cabeza ya quedó lista, ahí con esos ojitos hermosos, ¿verdad? Y bueno, amigas y amigos, el día de hoy únicamente, alcancé a finalizar la cabeza. El día de mañana tejemos el cuerpo, sus patitas y todo. Y ya va a estar listo, 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 listo. Muy bien. Pues bueno, diviértanse mucho tejiendo la cabecita de su oso. Está muy bonita, muy fácil, lleva muy poquito material. Si ustedes no tienen estos colores, no importa, la pueden hacer de colores, azul con azul más subido, rosa con rosa más subido o rosa más bajito, así, amigas, ¿ok? Ustedes tejan con los colores que ustedes tengan y nos vemos entonces en el próximo video para continuar con la siguiente pieza, ¿ok? Que se la pasen muy bonito. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye, bye, 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 bye